partido de sumo riesgo el que espera a Defensores de Cambaceres aquí en la Isla Maciel. En la cancha de San Telmo va a enfrentar a uno de los punteros, al equipo que dirige Jorge Franzoni, que en caso de sumar en el partido será el único líder del campeonato porque ya los otros 12 equipos que marchan al frente de la tabla de posiciones perdieron, Talleres y Deportivo Laferrere. Este Camba que viene mal en el torneo, último, bastante irregular su andar en las últimas fechas, si bien consiguió resultados, le ha costado mucho de visitante, condición en la que solamente ganó un partido en la cancha argentina de Merlo, un día por la noche 1-0 con el gol de Nicolás Kirchner. Obviamente San Telmo es el favorito, pero en esta categoría nunca hay que confiarse. Y ante equipos que venían arriba, Defensores hizo buenos partidos como Central Córdoba Rosario y Argentino de Quilmes. Camba repite formación, el mismo equipo que empató con Berazategui. Prueba muy difícil para el equipo de Gamberini aquí en la Isla Maciel frente al líder, frente a San Telmo. Vamos a verlo como siempre en Somos la Plata, Bricio Ensenada, la pantalla de Cablevisión. Y detrás aparece Defensores de Cambaceres. Ahí están los equipos en el campo de juego. Aparece el rojo de Ensenada a jugar su partido frente al conjunto de San Telmo. Saluda Camba, levanta sus brazos, casaca negra, pantalón rojo, medias rojas. Número 1 para Mareco, 2 Tosi, 3 Goicochea, 4 Villar, 5 Rosa Zacarías, 6 Jones, 7 Guatini, 8 Tomás González, 9 Padín, 10 Astese Arán, 11 Vinacchia. En el banco, 12 Corchete, 13 Landa, 14 Brian Martínez, 15 Rúa, 16 Casanova, 17 Ricardo González, 18 Alderete. Está Defensores de Cambaceres en la cancha, también la terna arbitral. Arbitraje de Lucas Comezaña, acompaña a Matías Servini y Mauro Ingargiola. Cuando aparece el local, San Telmo. El viejo San Telmo está en el campo de juego. San Telmo que hoy juega esta categoría porque Defensores de Cambaceres empató un partido clave en el torneo pasado en Ensenada. Si no, San Telmo hubiera estado en la B Metropolitana. Ahí está San Telmo, número 1 Anchoberri, 2 Pizarro, 3 Correa, 4 Leiva, 5 Gómez, el número 6 para Ruefli, 7 Oviedo, 8 Galeano, 9 Segundo, 10 Ruano, 11 de Tomaso. Son suplentes al Gallaga con el 12, 13 Alcibiade, 14 Troncoso, 15 Roa Jiménez, 16 Alberto Martínez, 17 Acevedo y 18 Albo para el equipo que dirige Jorge Franzoni. Muy bien presentado. Va a comenzar el partido, vamos a ver el equipo de Ensenada, Padini y Guatini frente a la pelota. Pitará el señor Lucas Comezaña, se pone en marcha el partido y arrancó nomás. Movió Camba, pelotazo de Rosa Zacarías arriba y surge del fondo Pizarro. Pizarro viene llevando esa pelota, ahí la domina, el número 3 Correa, tira hacia adelante, golpe de cabeza de Villar, Villar para Vinacchia. Vinacchia que la pone para Guatini, viene corriendo Guatini por la derecha y se viene Camba. Ahí va Guatini, se entra hacia el área, llegó Padini por detrás, el arquero. Manoteó esa pelota, el número 1 Anchoberri de entrada. Camba avisó, en 20 segundos tuvo las primeras situaciones y responde ahora San Telmo, toca hacia atrás Goicochea con el arquero Mareco, sale jugando con el pie Mareco. Camba tuvo una primera aproximación en el arranque del partido, la pelota que anda por la mitad de la cancha, venía a buscar ahora para Defensores de Cambaceres Goicochea, presiona el conjunto de Ensenada, toma esa pelota Goicochea, se la lleva Goico, Goico que viene avanzando por la mitad de la cancha, mete el pase en profundidad, se proyecta en ataque, va llevando Tomás González esa pelota, Tomás González pone el centro contra el área, por lo bajo sale el arquero, domina esa pelota el número 1 Anchoberri. Llegó Defensores de Cambaceres, iban tan solo 22 segundos la primera aproximación y con peligro fue para el equipo de Gastón Gamberini. Mucho verde, pero la pelota pica bastante, bastante mal. El balón que anda por la mitad de la cancha, golpe de cabeza por parte de Guatini. Guatini para la posición de Tomás González, le hicieron falta. Dice que sí, el árbitro cobró Lucas Comezaña. Infracción en perjuicio de Tomás González. Tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres, le va a pegar desde la izquierda a Jones. Jones que viene a jugar ese balón. Vamos Rojo, familia Monte de Campamento, saludo para toda la gente de Campamento. Se almuerza hoy escuchando a Defensores de Cambaceres, pelotazo de Jones contra el área arriba, llega Vinacchia por detrás y la pelota se pierde por línea de fondo, es saque desde el arco, aparece el equipo de la Isla Maciel, al equipo de Franzoni. Fuerza Camba, saludos al negro Benaventi para todos, mucha fuerza negro, dice Tatiana, un negro que se está reponiendo de una lesión.
Saludos para su papá, para Dani, que estuvo cumpliendo años el pasado viernes. Viene llevando esa pelota Rosa Zacarías, pone el pelotazo largo para corrida de Padín. La marca por parte de Ruefli, balón afuera. Es saque de manos que corresponde ahora al conjunto de Ensenada. Se adelanta en el campo de juego el número 4, Luca Villar. Ingresa esa pelota, la toca por la derecha. La marca es por parte de Ruano, la tiró por la mitad de la cancha. El anticipo, golpe de cabeza de Tosi. Presiona a defensor de Camaceres por el círculo central. Viene Marque, recupera esa pelota Tosi para Camba y sale jugando Santelmo por el costado izquierdo. Mal pase por parte de Villar. Se viene ahora Santelmo con la pelota. Anticipo de Luca Villar. Sale rojo. Tocaron para Guatini. Guatini más atrás para Villar. Villar que la pone larga para corrida de Vinaca por la derecha. Alcanza a rechazar Pizarro. La pelota que anda por el círculo central. Recupera ese balón. Rosa Zacarías tocó para Astesiarán. Astesiarán para Villar. Villar para Vinaca. Buena combinación de Camba. Se viene el Mencho Vinaca entre dos. Buena acción. Ahora la entrega mal. Y recupera Gómez para el conjunto de Santelmo. La toma ahora para defensora de Camaceres. Guatini recibió de Padín, va Guatini, Guatini que dejó para Tomás González, toca Camba y se viene ahora otra vez con Guatini, Guatini para Tomás González, Tomás González que la pone para Mencho Vinaca en el área, para rematar y va Vinaca, enganchó, lo trabó justito el número 6, Ruefli, y sale Santelmo del fondo, la tocaron para el número 7 para Oviedo, y Oviedo más atrás dejando para Correa. Correa y la pelota. Ahí va Santelmo avanzando por la mitad de la cancha. Viene el toque de Tomaso. De Tomaso cambia de frente hacia la corrida de Galeano. Golpe de cabeza de Tosi. Tosi que se la deja para Goicochea. Entrega mal esa pelota a Goicochea. Presiona Camba en la mitad de la cancha. Ahí va a buscar ese balón para Santelmo. Número 7. Oviedo. Oviedo que va hacia adelante. Va el remate Mareco. Mareco, Mareco, Mareco. Salvó ante segundo. Tuvo la primera chance Santelmo y Mareco en el mano a mano. Se quedó ante el remate de el jugador Ricardo Segundo. Rápido Santelmo, de tres cuartos hacia arriba, bien segundo el número 9, pero bien Mareco con sus manos ahogándole el grito de gol a Santelmo. Una para Camba, una para Santelmo. Lateral para defensores de Cambaceres, ahí está, para hacer efectivo de manos Goicochea. Goicochea viene a jugar ese balón, la tira por la mitad de la cancha y un golpe de cabeza, presionaba ahora el conjunto de Ensenada. Balón hacia afuera, lateral para el rojo, hace efectivo Goicochea, Goicochea para Guatini. Encara Guatini, se viene entre dos, Andrés Marca de Gómez ahora, la pierde Guatini, sale jugando Santelmo por intermedio de Tomaso. Metió un pelotazo largo y afuera, es saque de manos que favorece a defensores de Cambaceres. Lo va a hacer efectivo el jugador Goicochea. Ahí está Goicochea para este saque lateral, el número 3 del conjunto de Ensenada. Goicochea viene a jugar ese balón, se mueve Tomás González, se mueve Guatini, la tira hacia arriba y un despeje de cabeza de parte de Leiva. Viene presionando Santelmo, también va por esa pelota. Ahora Astesiarán recupera Goicochea, Goicochea para Rosa Zacarías. Rosa Zacarías la pone hacia adelante, tocó para Padín, Padín para Guatini entre dos. Hay un rebote, caía Guatini, presiona defensores de Cambaceres, intenta salir en la marca de Villar. Viene el pase hacia adelante, lo hacía el jugador Tosi, la pelota que anda por la mitad de la cancha y una falta en el círculo central, tiro libre para defensores de Cambaceres. Vamos Camba que ganamos. Fernando Ramallo, Fer, te mandamos un saludo grande para vos y para tu viejo. ¿Dónde está? Hay tiro libre que favorece a defensores de Cambaceres. Le va a pegar esa pelota a Tosi, toma carrera el jugador de conjunto de Ensenada. El partido 0-0, los primeros minutos. Se adelanta Tosi, le va a pegar ese balón desde la mitad de la cancha. Ahí viene el centro de Tomás González. En definitiva, el balón llegó a las manos del número 1 de Anchoverri. Sale jugando Anchoverri. Ahí está pelota en el brazo derecho. Va a sacar a Anchoverri ya en el área grande. 0-0 los primeros minutos del partido. Le pega sobre el campo defensor de Cambaceres. Ese balón arquero de Santelmo. Rechaza a Tosi del fondo. La tira por la mitad de la cancha. Anticipo de Ruano. Mete un pelotazo largo hacia la izquierda. Avanza Santelmo. Pelota afuera. Lateral para defensor de Cambaceres en las manos de Lucas Villar. Ahí va a ingresar esa pelota Villar. Villar con el balón. La tira hacia arriba. Busca para Padín. La baja de cabeza Padín. Y sale jugando Santelmo ahora por la mitad de la cancha. Rechaza Goicochea. Goicochea que toca para Astesiarán, Astesiarán para la posición de Tomás González. Buen pase para corrida de Guatini. Se viene Guatini metiéndose el área por izquierda. Ahí va Guatini, mete el centro, pega en Pizarro. Es un tiro de esquina para Camba que le juega de igual a igual a Santelmo. Dejan de decir una cosa cuando van 6 minutos. Me gusta defensor de Cambaceres en este comienzo del encuentro. Punzante, un equipo que juega la pelota a ras del piso, que busca permanentemente abrir por los costados. Y ahora tiene el primer tiro de esquina y después sigo. Dale. Tomás González le va a pegar de la izquierda y va defensora de Cambaceres. Toma carrera Tomás González, juega, le dice Lucas Comesaña, centro hacia el área, un despeje de cabeza. Ahí va Goicochea, le pega.
pegó como venía, un rebote. Aparece Padín dentro del área, marcado por De Tomaso. Saca De Tomaso, la tira afuera. Lateral para Camba, que se planta en campo de San Telmo. Ahí lo ataca Defensores de Cambaceres a uno de los punteros. Ahora, con este resultado, San Telmo es único puntero con este puntito que está sumando. Lateral que va a ser efectivo Lucas Villar. 0-0 el partido. Villar que la pone, busca contra el área, balón afuera. Sacará el número uno en Choverri. Un buen marco, Gabriel, ¿eh? Sí, mucha gente ahí en la isla, Maciel. Se fue poblando de a poquito. Hay una muy buena cantidad de espectadores del conjunto de San Telmo. Va a sacar ese balón Anchoverri. Le mando un saludo, imagino, siguiendo el partido vía internet a Néstor Romero, allá en su adrogué querido. Hoy no lo hemos visto aquí en la isla Maciel. El balón que llega por la mitad de la cancha, pelota hacia arriba. Intentaba Vinacchia, resta Villar. Viene corriendo por esa pelota Correa. Balón hacia afuera, lateral, que favorece el conjunto de San Telmo. 0-0, 7 minutos y un partido parejo. Un defensor de Cambaceres que lo complica por momentos a San Telmo, al equipo de Franzoni, porque no lo deja crear ideas. Si hablan los jugadores de San Telmo en los primeros minutos buscando tal vez una respuesta, porque Defensor de Cambaceres presiona bien en la zona media también y ha llegado. Una para el rojo, una para San Telmo. Pero avanzando para Defensores de Cambaceres, lucha por esa pelota el número 11 de Tomaso, presionaba ahí, le robaba el jugador de Camba, ahí va llevando San Telmo el balón por derecha por Leiva. Leiva y la pelota, la tira larga hacia adelante, venía corriendo Goicochea, cubre el número 3 de Defensores de Cambaceres, el balón que se pierde afuera, el nuevo lateral ahora. Favorece al conjunto de Defensores de Cambaceres, tocaron ese balón para Jones. Jones que la tira por la mitad de la cancha. El envío largo para Corría por parte de Padín. Le queda para Guatini. Guatini que abrió por la derecha para Vinacchia. Vinacchia tiene tiempo para avanzar. Y se viene el número 11. Vinacchia adelantó la pelota y la pierde ahora. Sale jugando De Tomaso. Balón por mitad de cancha. Corre Maximiliano Tosi. Cubre esa pelota. Balón hacia afuera. Lateral. Lateral que favorece el rojo de Ensenada en las manos del número 4 de Lucas Villar. Con el partido 0-0 aquí en la isla Maciel. Hace efectivo Villar. Villar que la pone hacia delante. Corre Vinacchia. Va a salir jugando Ruefli. Se la robó Vinacchia. Por el medio Padín para el gol. Viene el centro Vinacchia. Padín para el gol. ¡Gol! ¡Gol! Defensores de Cambaceres. Franco Padín apareció otra vez el número 9. Una jugada ya habituada al rojo. Pelota que roba Vinacchia por derecha, mete el centro. Le das como viene Franco Padín. Minuto 9 del primer tiempo. Le decíamos que Camba había empezado bien, que se le animaba a San Telmo. Y Padín no perdona. Gana Defensores de Cambaceres en la isla Maciel. 1-0 sobre San Telmo. Y bueno, lo dijiste vos, Gabriel, lo remarcamos nosotros que yo a los 6 minutos dije, me gusta cómo está Defensor de Cambaceres, porque está punzante, porque está incisivo, porque está bien con la pelota. Y apareció una jugada, está bien, apareció Ruelfi que le erró a la pelota y aprovechó Vinacchia. Una fórmula que se reitera, Vinacchia por derecha, centro, el corazón del área y otra vez Padín. Otra vez Franco Padín, ahora abriendo el marcador acá, en la isla Maciel. Defensores de Cambaceres, desde los 9 minutos, le gana el candombero 1-0. Quinto gol de Padín en el conjunto de Ensenada, para que le gane a San Telmo 1-0. Ilusionate, hincha de Camba. Un muy buen arranque del conjunto de Gamberini en la isla Maciel, cristalizado con este gol de Padín. Gana Camba 1-0. Ojalá pueda seguir por este... por este inicio que ha tenido en el partido, animándose al equipo que está en la punta del campeonato. Hay falta contra Tomás González en la mitad de la cancha. Tiro libre para Defensores de Cambaceres. Y ahora va a jugar también la desesperación de San Telmo y tal vez se abra un poquitito más. Guatini está rápido. Tomás González, buen traslado de pelota de Tomás González. Buen comienzo de Defensores de Cambaceres que maneja el juego. Centro de Tomás González, aparece Padín, la cabeció y afuera. Junto al parante izquierdo se animaba otra vez Defensores de Cambaceres. Llegó ahora con un cabezazo de Padín. Sacarán Choverri. Y ahí se preguntan, el 2 y el 6, Pizarro y Ruelfi, ¿quién es este? ¿Quién es Padín?
Ojo que está Padín. A sacar Ancho Berry. Ya le pegó el arquero de Santelmo. La tira por la mitad de la cancha. Balón hacia arriba. Golpe de cabeza de Correa. Rechaza ese balón. Rosa sacaría. Gana la pelota Padín. Padín para el Mencho Vinagre. La tira hacia adelante y marca Pizarro. Hay infracción. Tiro libre para defensores de Cambaceres. La toma Vinagre. Vinagre que la juega sobre la izquierda para Tomás González. Aparece Tomás González. La lleva el número 8 en cara. Tomás González entre dos. Pase hacia adelante. No fue bueno. Recupera Rosa Zacaría. Camba maneja la pelota a la mitad de la cancha. Pelotazo de Estesia Arana hacia la izquierda para Goicochea. Goicochea que la jugó para Guatini. Enganchó y le pegó Guatini afuera. Saque del arco para Santelmo. Es mucho mejor el conjunto en Senado en el arranque del partido y gana 1-0. Y gana bien. A los 12 minutos de la primera parte gana bien porque maneja la pelota, porque es incisivo y porque Santelmo todavía no apareció. Va a sacar ese balón Ancho Berry. Sebastián Ancho Berry, el arquero de Santelmo, tiró el balón hasta la mitad de la cancha. La pelota hacia arriba. Hay un golpe de cabeza. Marca otra vez. El equipo de la isla viene a buscar esa pelota a través del número 8, Galeano. Galeano se viene al ataque, cambia de frente sobre el costado izquierdo. Golpe de cabeza, resta ese balón el número 4, Luca Villar. Pelota hacia afuera. Es el lateral que favorece al conjunto de Santelmo. Lo va a hacer el número 3, Correa. Correa para el saque de manos, juega esa pelota hacia atrás con la posición de Refri. Refri que domina, la toca más atrás ahora, dejando para el jugador Oviedo. Mete el pelotazo sobre la izquierda, se viene Santelmo, la marca del Mencho Vinaca. Lucha Vinaca, alcanza a tocar a la pasada, se viene afuera, lateral de Santelmo. Reclamaba que era para el otro lado Vinaca. Saque de manos de Santelmo, lo va a hacer el número 3, Correa. 1-0, gana defensores de Camaceres, gol de Franco Padín. A los 9 minutos de la etapa inicial, viene el centro, la jugaron para el 9, para segundo, marca el rojo, marca Villar, pelota hacia afuera, es lateral que favorece al conjunto de la isla Maciel. No es tiro de esquina, se fue por línea de fondo al lado del banderín. Tiro de esquina de Santelmo, le va a pegar un 8 Galeano, intenta salir de el shock inicial que le produjo el gol del rojo el equipo de la isla Maciel. Se va a adelantar Galeano para ese centro desde el costado izquierdo. Va a llegar la pelota contra el área. Ahí está, juega, dice el árbitro. Centro cerrado, cabezazo. Rechaza la defensa del rojo. Viene buscando otra vez el remate del número 10 por arriba. El travesaño de Ruano. Saque del arco para defensores de Camaceres. Llegó Santelmo otra vez de un remate de afuera. Zapatazo que se perdió por arriba. Travesaño bien controlado por Mareco. Un defensor de Camaceres que cuando van 14 minutos... ¿Cómo va el partido, Gabriel? Contale que recién se engancha. Gana 1-0 defensores de Camaceres de los 9 minutos por gol de Franco Padín. 14 ya de este primer capítulo. Saca Mareco. Le pega el número 1. La tira por la mitad de la cancha. Pelota hacia arriba. Golpe de cabeza de Padín. Baja esa pelota Guatini. Guatini para Tomás. Tomás González y la pelota. Y ahí va Camba. Se viene Tomás González con ese balón. La jugó para Guatini. Guatini que la domina. La jugó para Astesiarán. Venía corriendo Goicochea. La pelota afuera. Va a sacar nuevamente la gente de Santelmo. Y el defensor de Camaceres que sigue bien. Hay que remarcarlo. 15 minutos de la primera parte. Sigue manejando por momentos el encuentro. Ahora la pelota la tiene Ancho Berry. El 1 de Santelmo, saque de arco. Y por ahora sigue ganando el rojo 1-0. Pelotazo del arquero. Ancho Berry le tira por la mitad de la cancha. Buscaba Rosa Zacarías. Saca ahora Jones. Jones que la pone para Padín. Padín que abre larga para corrida de Guatini. Aparece por la izquierda. Se viene Guatini. Viene acá por otro lado. Ahí va Guatini. Metió un centro que pareció un tirito nada más. Alcanza a tocar ahora Pizarro. La tira afuera. Lateral ofensivo. Cerca del bandín de córner para Camba. Por izquierda va a ser efectivo Goicochea. Se adelanta. Defensores de Cambaceres en el campo de juego. Ahí va Goicochea a buscar esa pelota. Arriba las manos para el número 3 de Camba. Cerquita lo tiene Estesiarán. También a Tomás González. Vamos a ver con quién juega más atrás Guatini. Hoy Cochea para este saque de costado. La tocó cortita con Estesiarán. Viene el centro. No pudo Rosa Zacarías. Despejó. La gente de la isla aparece por el costado derecho. Oviedo. Oviedo que encara entre la marca de Jones. Se vino Oviedo entre dos. Marca firme. Tosi. La jugó para Rosa Zacarías. 7 para Goicochea. Goicochea que rechaza ese balón. La jugó para Guatini de cabeza. Y sacará ahora el número 6, Refri. Se la robó Padín. Se la robó Padín. Remató Padín afuera. Desviado el remate de Padín. Saque del arco para Santelmo. Y viste que se siguen preguntando. ¿Pero quién es este Padín? ¿Y Guatini? ¿Qué pasa? Este 7 también es rápido. No lo teníamos. Y se ajustan. Y se hablan los muchachos. Se habla la defensa de Santelmo. Porque en estos primeros minutos están desconcertados por completo. Sigue ganando defensores de Cambaceres 1-0 porque Padín abrió el marcador acá en la isla Maciel. Está claro que va a ser difícil mantener esta presión durante
todo el partido. Seguro que sí, pero por momento Defensores de Cambaceres está bien. San Telmo por momento no encuentra el partido. Defensores de Cambaceres maneja el juego. Bien Tomás González. Va Tomás González, precisamente el número 8. Tomás González entre dos. Le picó mal la pelota y sale jugando del fondo. Ahora el número 2, Pizarro. Pizarro y el balón ante la marca de Padín, que presiona constantemente la salida de los centrales de San Telmo. Abrieron por izquierda. Viene el pase para De Tomaso. Se viene San Telmo al ataque. La marca es por parte de Rosa Zacarías. Centro contra el área. Salta Oviedo. Cabezazo. Rechaza Jones ahora. Venía a buscar a Tecerán. Que se la deja para todos, para Tomás González. Avanza el número 8. Volcado por el sector izquierdo. Mete el pase para Guatini. Corre el número 7. Va Guatini contra la raya. A ver si llega Guatini. Domina ese balón. Insiste Guatini para meter el centro y un rebote. La pelota que pega en un refri. Y sale jugando del fondo. Leiva la tira por la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Jones. Jones que la pone hacia arriba. La presiona Padín. Marquequita Gómez y despeja ahora, Correa de punta para arriba hasta la mitad de la cancha, golpe de cabeza, intentaba ganar Oviedo, cierra Goicochea atrás con el arquero Mareco, Mareco que la juega por la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Tomás González y este para Astellarán, se mueve Camba avanzando por izquierda, juega bien el rojo y gana 1-0 sobre San Telmo, domina Goicochea, Goicochea y la pelota buscaba para Padín, Marquequita, ese balón, el jugador segundo, Traballones, venía presionando Goicochea ahora y otra vez iba por esa pelota Jones, le queda para Rosa Zacarías. Rosa Zacarías saliendo por el costado izquierdo, hay un rebote, la marca por parte de el jugador Goicochea, hay falta, cubre el árbitro sobre el costado derecho, tiro libre para el conjunto de Franzoni. Vamos Rocco, siempre a tu lado escuchándote antes de ir a trabajar. Gaby, Tiago, Tiziana y el yoyo del primero de mayo, gracias familia por estar ahí. Tiro libre de San Telmo, le va a pegar su número 4 Cristian Leiva, acomoda la pelota para meter el centro sobre el área de Defensores de Cambaceres, que gana el partido por ese gol de Padín a los 9, cuando ya tenemos el doble de tiempo, 18. Se va a adelantar Leiva, toma carrera el pelado Leiva, pita el árbitro Lucas Comesaña en el arco donde está detrás suyo toda la banda de San Telmo. Ahí va el envío, controlada la pelota hacia arriba, la peñaron de cabeza, rechaza a Tecerán, complementan el despeje el Mencho Vinaquia, el balón que anda por la mitad de la cancha, rechaza Refli, venía buscando Vinaquia, el balón que le va quedando ahora sobre el sector izquierdo al jugador Oviedo, Oviedo que encara, marca bien para ganar Lucas Villar, pelotazo para corrida de Padín, pica el balón y llega por de Anchoverri, ahí está Anchoverri con la pelota, el número 1 de San Telmo. La pone contra el piso. A sacar a Anchoverri. Ya le pegará hasta la mitad de la cancha. Pelotazo largo que va más allá. Hacia campo rojo. Marca Tosi. Atención. Se mete Oviedo. Traba Tosi. La pelota que pega y se viene afuera. Es tiro de esquina para el equipo local. Lateral, Gabriel, lateral. Lateral. Ah, pegó en el costado. Me parecía que era tiro de esquina. Bueno, pegó en la rapidez de la pelota, pegó en el costado y se fue por línea de fondo, es lateral de San Telmo, lo hace el número 3, Correa, Correa juega esa pelota, la tira hacia arriba, la marca por parte de Villar, ahí un rebote, rodilla en tierra, se queda con la pelota el arquero Carlos Mareco. Ha sentido Oviedo dentro del área, el número 7 de San Telmo, ahí se acercó Mareco, muy sentido el 7 local. Vos dijiste recién que pegó la pelota en el paredón y salió para la esquina. Esta es otra de las canchas que tiene esto, ¿no? El paredón muy cerquita de una de las líneas de los laterales, que son esas cosas que han pasado este año. ¿Recordás, no, Gabriel, con los accidentes? Y uno también, el bicho Rossi, fue uno de los que tuvo problemas. Está muy cerquita acá la cancha Santa. Está muy cerca. Son cosas que hay que empezar a ver acá en el fútbol argentino. Sí, ya deberían buscar la protección con rapidez. Han pasado los días y todavía no han llegado esas soluciones. Están jugando el fútbol infantil con Deportivo Morola. 2003 se está perdiendo 3-1. Recordemos que la cuarta ya jugó esta mañana y le ganó 3-1 Atlético Luján. Esperamos el final de la quinta división. A sacar ahora esa pelota el guardavallas Mareco, el arquero de Defensores de Cambaceres. También ya estamos actualizando los resultados de los partidos que se están disputando en el día de hoy. El envío largo sobre el campo de Defensores de Cambaceres, atrapa esa pelota el guardavallas Mareco. Recordemos, están jugando Merlo y Colegiales, empatan 0-0. En la primera división se está demorado por falta de médicos Juventudía y Central Córdoba. En la DC final, el Porvenir y Tuzaingó empataron 1-1 y Atlas, gol de Salvi, le está ganando 1-0 a Central Ballester.
Todo el fútbol pasa por esta transmisión. Se viene San Telmo. Aparece Oviedo. Se va a meter el área. Ha rematado Oviedo por arriba. Gol. Gol de San Telmo. El número 7, Maximiliano Oviedo. Avanzó por la derecha. Enfrentó a Marico y se la tiró por arriba. Nada pudo hacer el 1 de Camba. Empata el partido San Telmo. Ahora San Telmo y Defensores de Cambaceres están 1-1. Una jugada aislada. Un rechazo, unos cabezazos. Apareció 7. El 7 Oviedo muy libre. Muy libre. Pisó el área y por arriba de Mareco, decretó el empate parcial acá en la isla Maciel. La primera, la segunda de San Telmo, llegó el empate. Ahora se puede decir que justo, sí, porque Defensor de Cambaceres me estaba haciendo bien las cosas y sigue haciendo bien las cosas acá en la isla Maciel. Ahora el candombero y el rojo igualan 1-1. Bueno, a empezar de nuevo, señores, el partido está 1-1, domina Padín, Padín que la toca hacia la izquierda para Goycochea. Goycochea, el balón, se viene Defensor de Cambaceres tocando para Esteserán. Esteserán que se la juega para Goycochea, Goycochea que encaraba entre dos. Buena acción, le queda ese balón para Padín, ahí está Padín, está por el arquero, un rebote. Y la pelota que deriva sobre el sector izquierdo. La presión ahora Guatini. Guatini que la pone para Tomás González. Balón hacia afuera. Lateral para San Telmo. Estuvo cerquita Camba en esta acción. Como tarados a nosotros. ¿Y ya nos dijeron que no existía la desocupación? Bueno, sí, vivimos en Disneylandia tal vez. Viene avanzando ahora San Telmo con la pelota a través de segundo. Marca, recupera Villar. Se viene el conjunto de San Telmo. La pelota que se pierde afuera. Lateral que corresponde ahora al conjunto de San Telmo. Lo va a hacer efectivo el número 3, Correa, ahora lo dejó Arruano. Llegamos al minuto 44, se termina este primer tiempo. Buen saldo para Defensores de Cambaceres. Un muy buen partido al puntero San Telmo. Con este resultado San Telmo es único puntero de la adicional. Y Camba está último y no hay diferencias. Saca Mareco, metió el pelotazo hacia arriba. Viene corriendo por esa pelota Padín, se mete Guatín en el área. Cura el número 2, Pizarro. El balón que se pide por el fondo, saque del arco para el conjunto de la isla. Vamos Camba, antes de empezar a trabajar escuchando el partido. Pablo y Yoyo con la, nos mandan la foto, gracias por la foto. ¿A dónde van a trabajar, amigos? A sacar al arquero Anchoberri. Toma carrera el número 1 de San Telmo. Ya le pega, se toma su tiempo. El árbitro ya relogió su cronómetro. Se termina en instante nada más. 44-50. Veremos cuánto va a adicionar. Pelotazo del arquero hasta la mitad de la cancha. Balón hacia arriba. Salta Esteciarán. Despeja ahora Rosa Zacarías. Metió un pelotazo hacia la derecha. Viene cerrando ahora. Goycochea tira y un rebote. La pelota no sale. La recupera Leiva. Mete el centro contra campo del rojo. La marca de todos y va a despejar. Jones se enganchó hacia un costado y sale jugando con categoría. Tocó para Esteciarán. Esteciarán para Goycochea. Goycochea para la posición de Tomás González. Metió un pelotazo largo para la corrida de Padín. Cierra el defensor. El capitán Pizarro la tira afuera. Lateral, lateral para Defensores de Cambaceres, otra vez el viento, Pablo, vaya, para eso tiene el cargo. Lateral que favorece a Defensores de Cambaceres, lo va a hacer efectivo Goycochea. Goycochea y la pelota, Goycochea que se la juega para Tomás González, encara Tomás González para meter el centro, balón hacia afuera. Lateral para Defensores de Cambaceres en las manos de Goycochea. Se termina el primer tiempo, 1-1 por Padín y por Oviedo. Viene avanzando Defensores con Tomás González, la pone para Esteciarán en un rechazo y afuera. Terminará el primer tiempo con un tiro de esquina a favor de Camba. Tercer tiro de esquina a favor de Defensores de Cambaceres. Sector izquierdo del ataque, Tomás González. Sí, viene Tomás González, centra hacia el área, despeje de cabeza por parte del Aiba. No hay tiempo, terminó la primera mitad. El Aiba Maciel empata en 1-1. San Telmo y Defensores de Cambaceres a los 9. Franco Padín ponía en ventaja rojo y lo empató a los 21. El jugador Maximiliano Oviedo. Buena producción del rojo, le hizo un partido de igual a igual al puntero del campeonato. Y empatan en los primeros 45 minutos, 1-1. El municipio de Ensenada informa sobre la recolección de residuos habituales y no habituales en toda la ciudad. Los trabajos se realizan de manera diaria a través de mano de obra y equipamiento municipal, lo que permite brindar el servicio de manera rápida y eficiente. A continuación, se detalla el cronograma de las actividades. Residuos habituales se lleva adelante de lunes a sábado desde las 7 a las 14 horas,
tanto en el casco céntrico como en las zonas de El Dique y Punta Lara. Residuos no habituales. Las tareas se realizarán de lunes a sábado desde las 6 de la mañana y está dividido en 4 zonas para facilitar la labor y poder dar respuesta a cada barrio de la ciudad. Se recuerda que los días domingo no hay recolección de residuos, por lo que se solicita no sacar las bolsas para evitar acumulación de basura en las esquinas. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Cámara de Comercio e Industria de Ensenada sigue haciendo historia en nuestra ciudad. Sea partícipe de la transformación. Juntos podemos. Brindando salones de fiestas, pileta climatizada, camping en Punta Lara, sellados de contrato y ahora sistema de pago Vapro. Presidente Luis Blasetti. Artículos del hogar Juniors, organización familiar, créditos en el acto, todas las tarjetas. Juniors, un lugar como vos te mereces. La Merced número 212, Ensenada. UPCN, un sindicato al servicio de sus afiliados. Todas las obras sociales. Cuenta con uno de los campings más importantes de la región. Complejos deportivos, parrillas, piletas abiertas y cerradas con ambiente climatizado. Salones para fiestas de gran capacidad y una comisión directiva que trabaja para todos. Carlos Quintana, secretario general. Porque no siempre lo más caro es lo mejor, la mejor pasta del mundo en mi mesa. Badaloni. Supermercado Super Todo, los mejores precios, todo lo que un supermercado le puede ofrecer. Calle Montevideo, esquina 20, Berisso, te esperamos. Autoservicio Abuela Josefa, atendido por sus dueños. En la esquina de Mitre y Roca, Ensenada. ¿Necesita materiales eléctricos? Conéctese con Electricidad La Loma. Aceptamos tarjetas de crédito. Calle 17 entre 38 y 39. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada. Siempre al servicio de la comunidad, acompañando a los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. ATE, Seccional Ensenada, un sindicato con dirigentes comprometidos con sus afiliados, defendiendo sus derechos y brindando servicios a través de sus obras. ATE, Seccional Ensenada. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Sábados abiertos, mediodía. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Teléfono 469-1279. Viernes Los Pampianos, directamente de frigorífico, exclusividad en ternera, los mejores precios. Toda la información de Defensores de Cambaceres actualizada al día está en internet. Consulte el sitio www.revistatribunaroja.blogspot.com. Sindicato JAMOP, del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, te ofrece una obra social como vos te mereces. Servicios médicos, asesoramiento legal y previsional, turismo regional e internacional. Secretario General Jovino Coronel. Marisa Marconi, productor asesor de seguros. Orbis, Compañía Argentina de Seguros, Sociedad Anónima. Calle La Merced, número 122, en Ensenada. Mueve Santelmo Viedo, va a tocar para Ricardo Segundo. Se pone en marcha a los segundos 45 minutos. Arrancó nomás. Santelmo con la pelota viene llevando ese balón sobre el área. Segundo, Biarca Tosi, despeja Rosa Zacarías, pelota a la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Guatini, despejaba el número 10, Ruano. Y viene presionando a la defensora de Cabaceres con Guatini. Guatini para el Mencho Vinacchia. Vinacchia, el balón se viene por la derecha, metió el pelotazo blanco para corrida. Deporte de Padini, la pelota ya está en poder del guardavallas de Anchoberri. Va a salir jugando el número 1 de Santelmo. Anchoberri que le pega sobre campo de conjunto de Ensenada arriba. Golpe de cabeza de Jones, falta. Contra el número 7, contra Oviedo, cobró el árbitro. Será tiro libre ahora
favorece al equipo de la Isla Maciel, al equipo de Franzoni, que se adelanta a la cancha. Artículo de limpieza, la burbuja loca, donde no le tenemos respeto a la mugre. Le va a pegar ese balón ahora el número 8, el jugador Galeano. Toma carrera, Galeano va a impulsar esa pelota. Se va a adelantar para meter el centro sobre el marco defendido por Marico. Santelmo que se adelanta en el campo de juego, que quiere generar situaciones de peligro, que quiere inclinar la balanza a su favor. Se para frente a esa pelota Galeano. El tiro libre para el conjunto de la Isla Maciel. 1-1 el partido aquí por la fecha número 27 de la primera división C del fútbol argentino. Tiro libre que le va a pegar Galeano. Tres hombres en la barrera, está lejos del marco defendido por Mareco. Toda la posibilidad de que sea un centro. Ahora caía un jugador de Santelmo Correa. El árbitro le llama la atención a ambos jugadores, a Tosi por defensores de Camaceres, a Correa por el lado de Santelmo. Hay alguna indicación, algún reproche de Lucas Comesaña. Se va a poner en juego esa pelota con este tiro libre para el conjunto de la Isla Maciel. Se va a adelantar el número 8, Claudio Galeano. Tres hombres en la barrera, va a pitar Lucas Comesaña. Santelmo y una pelota detenida, toda una ceremonia para el tiro libre. Ahí se adelanta el número 8, probó hacia el arco, manoteó el arquero. Mareco la tiró por sobre el travesaño. Hay tiro de esquina para Santelmo. Segundo tiro de esquina a favor del local, su número 8, Galeano, sector derecho. Le va a pegar esa pelota Galeano, en definitiva viene el centro, toque por lo bajo. Ahí va a buscar esa pelota, controlar arriba, golpe de cabeza, el rechazo le quedó para Correa, le entró mal, llegaba segundo, sacó Tosi, viene presionando Santelmo ahora, el pelotazo sobre el campo defensor de Camaceres arriba y un golpe de cabeza, presiona otra vez el conjunto ahí, la jugaron por lo bajo, va a venir el centro pasado contra el área, arriba Mareco, detiene esa pelota y Camba tiene que pasar. El ataque, el envío inicial de Santelmo en el arranque del segundo tiempo. Sí, se va a venir el conjunto local, los primeros minutos van a ser importantes para este defensor de Camaceres si quiere sumar al menos una unidad acá, porque Santelmo se va a venir con todo. Viene llevando esa pelota ahora Santelmo, avanzando por la mitad de la cancha, vino el pase del número 11 de Tomaso, que la juega por el sector izquierdo, la tocaron para el número 10, ahí va Ruano para meter el centro, intenta, lucha por esa pelota, la gana, el jugador defensor de Camaceres sacaba Goicochea, Goicochea que domina, insiste defensor de Camaceres, se viene con Goicochea al ataque, va llevando ese balón, algunos mensajes que siguen llegando también por intermedio de el Facebook de Tribuna Roja. Nicolás Carrizo dice, vamos Camaceres, demostrar que la 14 tiene aguante, por ejemplo, Ana María Acebal dice que pide información de Quinta, ganó 3-1 la Quinta, también gente que se comunica y nos deja su mensaje como Ariano Agüero. Saludos para la gente defensora de Camaceres y también los hinchas del rojo que están pendientes de cómo le va al equipo. Viene avanzando Santelmo con esa pelota, cambia de frente sobre el costado izquierdo. Aparece el número 17, domina Acevedo para meter el centro. Ahí va Acevedo. El balón que se pierde por línea de fondo es saque desde el arco, favorece a defensores de Camaceres. Mosaicos Rivadavia, de Caparma, Jonathan, sabes el número 430, teléfono 460-2431. Autoservicio a las Brujas, en el corazón del barrio de Camaceres, sabes el número 430. El partido está 1-1 y no mejora. Y no mejora, y defensores de Camaceres tampoco busca variantes, en definitiva, como para modificar lo pobre que estamos viendo acá en la Isla Maciel. Ahí va, sacando ya Mareco, la tiró por la mitad de la cancha, lucha por ese balón, recupera Rosa Zacarías, va buscando el número 15, domina Roa Jiménez, viene presionando por esa pelota, la juega hacia atrás, Roa Jiménez, sacó el arquero Anchoverri, pelota por la mitad de la cancha, golpe de cabeza, intentaba Villar para Vinaquia, Vinaquia que la pone hacia adelante, otro despeje más de parte de la gente de Santelmo por intermedio de Correa, Correa que domina, pelota hacia afuera, no llega el Mencho, es lateral para Santelmo. Hasta difícil relatar y comentar esto, Gabriel. Sí, se hace muy lento el partido, muy trabado, muy impreciso. Y defensor de Camaceres que lleva el partido al juego que más le conviene. Santelmo y la pelota que viene avanzando otra vez sobre el campo. Defensor de Camaceres lucha por derecha, por intermedio de Leiva. Leiva que se la juega, la pone hacia adelante, dejando para Galeano. Galeano avanza entre dos. Ahí va Galeano, se mete en el área. Lo marca el número 5, Rosa Zacarías. Y acá lo tiene que amonestar porque si el jugador defensor de
va a ser por tirar, se le sacó amarilla. ¿Qué va a pasar con este muchachito? A ver Comesaña si va a ser justo. Me parece que sí, tiene la amarilla. Bien Comesaña. Ahora sí, porque midió con la misma vara la amonestación que le había aplicado a Tomás González. Ahora Galeano, número 8, dice que se tiró inaugurando la temporada de pileta, que todavía no lo es. A despecho de algún que otro fallo que a vos no te gustó, Oscar, creo que lo del arbitraje ha sido correcto hasta ahora. No, sin más allá de dos o tres cositas para remarcar, lo de Comesaña ha pasado completamente desapercibido. La pelota hacia arriba, va a buscar Padín para defensores de Cambaceres. Pelea otra vez el conjunto Ensenada con Astesiará, iba Goicochea, viene llevando Jones ahora, corre por esa pelota, va a dominar el arquero Mareco. Toma esa pelota Mareco. Mareco la pone dentro del área grande. A sacar el número uno de defensores de Cambaceres, que empata 1-1 de visitante frente al único puntero del campeonato, que es ahora San Telmo en la primera división C. La pelota hacia arriba, lucha por ese balón. Ahora Padín peleaba, va a buscar para defensores de Cambaceres. Ahí va, intenta dominar ese balón. Saltaba Goicochea, la pelota hacia afuera. El lateral que favorece al conjunto de la Isla Maciel. Para decir algo, te repaso el banco de relevos. Del 12 al 18, Corchete, Landa, Martínez, Roa, Casanova, Ricky González y Alderete. 32 de la parte final, hay tiro de esquina para San Telmo. Le va a pegar de la derecha el jugador Galeano. Se vienen varios a buscar el centro solar y a defensores de Cambaceres. Ahí está Galeano frente a esa pelota. Va a pitar el señor Lucas Comesaña. San Telmo buscará llegar por pelota detenida. Va a venir la indicación del árbitro del partido. Se adelanta el número 8. Viene el centro de Galeano, pelota hacia arriba. Golpe de cabeza del número 15 de Roa Jiménez. No pasó nada aquí. Saque del arco para defensores de Cambaceres. Fábrica de sándwich María José, donde encontrás variedad en sándwich de miga, malvete, sacramento, sándwich de lomito, milagresas y pechugas. Además, tallas de ensalada. De la calle Presidente Perón, número 323. Ahí va a buscar esa pelota ahora para defensores de Cambaceres el arquero Mareco. Se preparan los suplentes de Camba, se mueven a un costado del campo de juego. ¿Qué pasó? ¿Mostró tarjeta? ¿No vi el árbitro? ¿A quién? ¿Al uno? Bueno, no la vi. La pelota que llega por la mitad de la cancha. ¿Qué vio usted, Pablito? Nada, como siempre. Amonestado Mareco entonces por tomarse su tiempo en sacar la pelota. Ya en 32 minutos del segundo tiempo hay falta de Lucas Villar y el otro le va a sacar tarjeta por esta o solamente la infracción. Ahí está, sí, metió la mano en el bolsillo derecho del pantalón. Es amonestado ahora Villar en defensores de Cambaceres. Sí, una fuerte falta, un tiro libre. A favor de San Telmo, sector izquierdo, altura de área grande, peligro para el arco de Mareco. Tiro libre para San Telmo, acomoda esa pelota sobre el sector izquierdo. Ahí está el número 7, Maximiliano Oviedo. Acomoda ese balón para meter el centro sobre el área, defendida por Mareco. 1-1 el partido. San Telmo se adelanta en el campo de juego, busca progresar, busca lastimar el arco de Camba. Hay que estar atento, defensor de Cambaceres. Cuando se viene la última modificación en San Telmo, va a ingresar el número 18, Albo. Todavía no lo advierte el árbitro del partido. Va a venir el tiro libre para San Telmo, se lo está marcando el cambio. Ahora sí, entonces, primero va la variante en el equipo de Lina Maciel. Ingresa entonces Cristian Albo, casaca número 18, se retira el 8 Galeano. Presentamos el cambio. Minuto 34, Albo por Galeano. El partido que sigue 1-1. Tiro libre de San Telmo. Viene el centro cerrado contra el área. Cabeceó, gol. Gol de San Telmo. El número 15, Roa Jiménez. Vino el tiro libre de la izquierda. Cabeceó prácticamente en área chica y la clavó junto al parante izquierdo de Mareco. Y San Telmo, que poco había hecho para merecer la victoria, pasa al frente en el partido. Una pelota detenida. Se durmió la defensa del rojo. Y ahora San Telmo lo gana 2-1. Fue el 17. Fue Acevedo, Gabriel. Golazo de Acevedo. El número 17, San Telmo. Un tiro libre perfecto desde el sector izquierdo del ataque. La línea grande, unos metros más atrás, y de ahí le pegó. Terrible. Segundo palo de Mareco, que no pudo hacer nada porque
Nota recta y fuerte. Golazo de San Telmo que ahora gana 2-1. Está perdiendo Defensores de Cambaceres y ahora, cuando no pasaba nada, el rojo parece que se quedará con la mano vacía después de el aceptable, el buen partido que había hecho aquí en la isla Maciel. Sí, demasiado aceptable. Un segundo tiempo que había sido muy, muy pobre en definitiva. Con una pelota quieta llegó el candombero para desnivelar el marcador. Y ahora Defensores de Cambaceres, veremos a ver si sale en busca de la igualdad. ¿Tiene con qué? San Telmo no demostró mucho hasta ahora, en definitiva. Y Defensores tiene que arriesgar, arriesgar para buscar la igualdad. ¿El tiro libre fue directo al arco o la debió Roa Jiménez? El gol se lo marcaron todo al 17, Acevedo. Creo que Roa Jiménez fue el que trató de peinarla, ¿no? De peinarla para desviar la trayectoria del balón. Pero gana Goicochea. Goicochea que juega para Rosa Zacarías. ¿Habrá alguna chance más para Camba? Perdió la pelota Rosa Zacarías. Recibe Albo. San Telmo y la pelota en los minutos finales tocando para el número 17, Acevedo. Acevedo que se viene, la pone contra el área. Rechaza Jones. No se habló con Mareco. Era pelota del arquero esa. Va a buscar Vinaquia para Defensores de Cáceres. Hay un golpe de cabeza. Lucha Villar. La gana ahora Roa Jiménez. Se viene San Telmo. Viene el pase para Oviedo. En cara. Tocaron por el sector izquierdo. Viene el pase para el número 17, Acevedo. Acevedo dio el balón. Acevedo que va a la pone hacia adelante, recibe Ruano, el centro por lo bajo, saca Jones, la pelota hacia afuera, nuevo lateral que favorece al conjunto de la isla Maciel. Y ahora tiene la pelota, que ahora hace su juego, gana 2-1, entretiene el balón, Defensores de Cambaceres no puede salir. San Telmo está arriba en el campeonato, pero hoy no ha jugado como para que sus hinchas se ilusionen. Lateral que va a ser Ruano. Viene a jugar esa pelota. Ahí va Ruano, que la pone hacia adelante. Busca a Tosi. Domina Rosa Zacarías. La tira por la mitad de la cancha. La gana de Tomaso. De Tomaso que le pega a cualquier parte. Saque desde el arco. Favorece a Defensores de Cambaceres. Municipalidad de Ensenada, siempre juntas al deporte de la región y acompañando a Defensores de Cambaceres. Ahí va a buscar esa pelota el arquero. Ya le pega alto y lejos. Sacó el guardavallas. Mareco, la pelota hacia arriba. Venía buscando ahora para Camba, no pudo. Casanova. La pelota que se pierde afuera es saque de costado. Favorece el conjunto de San Telmo que pone el partido en un freezer. El partido ha sido así en el segundo tiempo. El gol de San Telmo está fuera de contexto. No merece San Telmo ganar el partido ni perder los Defensores de Cambaceres. El empate le caía como anillo al dedo a este encuentro. Fue de pelota parada el gol de San Telmo porque no llegaba, porque no complicaba a Mareco, porque le costaba mucho vencer a la última línea del rojo, que ha hecho un excelente trabajo, y el gol llegó a través de un tiro libre bien ejecutado por Acevedo. Ahí va San Telmo con la pelota, avanza por ese balón, domina el jugador número 10, Ruano, encara Ruano, robó Vinaquia, a ver Camba, se viene con Alderete, pica Vinaquia, Alderete con todo el ataque, iba el número 18, Alderete, se la sacó Correa, le robó esa pelota, la lucha, Alderete, falta, pierde la pelota y después comete falta Alderete, tiro libre para San Telmo. Minuto 45 de cuánto, Comesaña. No vi que hubiera adicionado. Se termina la esperanza de Camba. Se va ahí con las manos vacías cuando merecía llevarse algo de esta cancha el equipo de Gastón Gamberini. El tiro libre de San Telmo le va a pegar Pizarro. Toma carrera Pizarro, mete el centro, balón hacia arriba, golpe de cabeza, marca ahí Villar, va a salir jugando Tosi, ganó de cabeza, va al remate de Oviedo, desviado, buscó sorprender Oviedo, saque del arco para Defensores de Cambaceres. Quizá le quedan pocos minutos, no marcó todavía Comesaña cuánto, sí se sacó el silbato de su bolsillo y me parece que en definitiva ya lo está terminando sin dar el descuento. La pelota que anda por la mitad de la cancha la gana Ricardo González. Ricardo González que juega para Casanova. Y ahí va Casanova con ese balón en cara a Casanova. Casanova que la juega para Alderete. Alderete que se viene y va a Defensores de Cáceres. Alderete con la pelota la juega hacia atrás. Mete el centro de Ricardo González al área. No pudo ahí, le queda para Vinaquia. Vinaquia que la pone hacia atrás. Llegó Casanova entre dos. Piden falta, no la dan. Y sale jugando a San Telmo del fondo. La marca de Rosa Zacarías. Recupera Villar. Metió el pelotazo para Casanova.
Casanova que gira entre dos, va Casanova, Casanova abrió hacia la izquierda para Alderete, dale Alderete tira, rebota esa pelota en el número 6 en Refri, presiona defensores de Camaceres, se viene con Alderete entre dos, se la robaron, otra vez que pierde una pelota Alderete, viene el pelotazo ahora, larga para la corrida de Albo, se viene Albo, va a llevar ese balón, la va a dormir contra Bandín del córner, la marca es de Tosi, pelea Tosi, el balón afuera, lateral para defensores de Camaceres, hizo efectivo Tosi, con el árbitro, saque del arco para defensores de Camaceres, un pelotazo más, le quedará al rojo, 47 minutos. Y ya va a sacar el arquero defensor de Cabaceres, Mareco. Trabajó esa victoria del puntero frente al rojo. Viene buscando para Alderete para Padín. Padín que la pelea, le pone el cuerpo, se voló un refri. Rechaza al hombre Santelmo, balón hacia afuera. Lateral para defensores de Cabaceres, tendrá que hacer efectivo Goicochea. En el cierre del partido, 47-10. Viene llevando esa pelota Rosa Zacaría. La juega para Casanova. Casanova que encara por la izquierda, se viene Casanova. Casanova para Alderete la deja hacia atrás. La saca ahora Albo y recupera la pelota Santelmo, la tocaron para Oviedo que pone para Albo, posición adelantada, tiro libre de Camba, último pelotazo, va buscando Mareco que se la deja a Goicochea y este a Jones, adelanta la pelota, ahora va a pedirle a Rosa Zacaría, déjame a mí que yo voy a meter ese pelotazo hacia el área, y se viene todo defensor de Camaceres a buscar el último ataque del partido, un minuto más o más atrás, dice el árbitro, apenas unos segundos quedan para terminar el partido, miró el cronómetro del árbitro del partido, se adelanta Rosa Zacaría, viene el centro contra el área, sale Anchoborri, despeja con los puños, va el cabezazo de Ricardo González por arriba al lado del poste derecho, la palomita de Ricardo González, se fue lamiendo el poste derecho, hubiera sido el empate de Camba, hubiese sido justo realmente, palomita de Ricky González, Anchoborri completamente vencido, la pelota que se fue al lado del palo derecho, rozando el palo derecho, balón en la mitad de la cancha, se termina, arriba viene buscando esa pelota Jones, pase hacia la izquierda para el jugador Acevedo, el autor del gol de la victoria inmerecida de Santelmo, marca Vinaca que la jugó hacia atrás para Jones para Ricardo González que no pudo, intenta Santelmo ahora, se viene sobre el sector izquierdo a través de Roa Jiménez, se viene Roa Jiménez, marca Ricardo González, terminó el partido. Final del partido en la Isla Maciel, triunfo de Santelmo, ganó el puntero absoluto de la primera edición C, Santelmo, le ganó a defensores de Camaceres por 2-1. Padín había puesto en ventaja al rojo de Ensenada, Oviedo a los 21 minutos, es el primer tiempo, y Acevedo a los 35 con un soberbio tiro libre, sellaron la victoria de Santelmo, vendió cara a la derrota defensores de Cambaceres, demasiado premio el triunfo para Santelmo, Camba merecía llevarse algo de la Isla Maciel, pero ese zapatazo de Acevedo terminó inclinando la balanza en favor del conjunto de Santelmo, en la Isla baila candombe Santelmo porque es puntero. Derrotó 2-1 defensores de Cambaceres. Las manos vacías para defensores de Cambaceres y realmente no lo mereció. Santelmo no fue más que el rojo de Ensenada. No hubo diferencias en la cancha entre el equipo que va puntero y el que va último en el torneo. Camba se puso en ventaja, hizo un partido de igual en el primer tiempo con situaciones, un segundo tiempo malo en cuanto a juego, se llegó poco frente a los arcos, Santelmo no le encontraba la vuelta, al rojo le queda bien el resultado, apareció el tiro libre de Acevedo y se definió el encuentro. Así, por esa mínima diferencia, Santelmo ganó. Camba tiene chicos con futuro, pero venía a buscar un resultado, lo merecía y se quedó con las manos vacías. No fue el mejor resultado para el partido, pero el fútbol tiene estas cosas y Santelmo está en racha y por eso es el puntero del campeonato. Para defensores de Camaceres ahora, pensar ya rápidamente en JJ Urquiza y poder volver a la victoria en condición de local el lunes de la semana venidera a las 3 de la tarde. Nos vamos de la Isla Maciel, triunfo candombero, 2-1 sobre defensores de Camaceres. Hasta la próxima.